las reparaciones de tu distrito. Cada vez que ves un lugar más limpio, mejor organizado, con las condiciones óptimas para el disfrute de toda la vecindad. ¿Sí? Es el caso de La Victoria, a donde llegó Chiclayo Construye, porque están culminando la obra de un estadio y tienen planificación de otro más. Mire usted e infórmese mejor. Sé que has estado informado y tal vez participaste en las últimas fiestas de celebración de aniversario aquí en el distrito de La Victoria. Hoy te propongo conocer acerca de su estadio. Sí, te di información en una nota sobre la instalación de su grass, cierto, pero apenas eran los primeros pasos. Ya está casi culminado, falta una segunda etapa. Conversemos con el alcalde sobre dicho estadio y otro más que van a construir en La Victoria. Vamos. Y en este instante nos hemos robado un poco de su tiempo. Anselmo Lozano es el alcalde de La Victoria, que nos va a atender y a explicarnos un poco más de los detalles del crecimiento de La Victoria y además centrándonos en el aspecto, alcalde, de ese estadio que ya vimos al inicio cómo se le iba poniendo el grass y ahora son muchos los chicos que van a practicar ya su deporte. Bienvenido a Chiclayo Construye. Yo creo que es importante, La Victoria, hemos realizado la primera etapa, lo que es la instalación del grass sintético, y nos queda la segunda etapa, lo que es la construcción de las galerías correspondientes. Entonces, ya con el grass instalado, hay muchos que van a hacer sus deportes de diferentes colegios. Nosotros llegábamos y veíamos que entraban y salían los chicos, pero aún falta la segunda parte, la segunda etapa. Que son la instalación o la construcción de las galerías de todo el coliseo. Aún así, ¿cómo se siente la gente de La Victoria, los que aquí viven, de ver cómo va avanzando su estadio, cómo ya tiene su funcionamiento, su utilidad, y que se ve que el lugar va cambiando de viejo, de maltratado, a nuevo, a limpio? Obviamente que está muy bien, porque en La Victoria va a construir otro más adicional que está en otro lugar que se llama el cuarto sector de La Victoria, porque es fundamental, vamos a ampliar las disciplinas deportivas en La Victoria. Va para su segunda etapa y tenemos otra obra. ¿Cuándo se comenzará? Estamos elaborando los expedientes técnicos para comenzar a ejecutar. Es decir, los planes futuros es que no nos vamos a quedar con un solo estadio y el otro va a tener otras dimensiones, va a ser más amplio. ¿Cuáles son las diferencias o tener dos estadios en la Victoria? Porque además de la disciplina deportiva, como bien usted nos acaba de explicar. No, la cancha de grass es igual, va a ser más pequeño en cuanto a las graderías, porque es un terreno más menos, cerca de una hectárea. Aquí es 2 hectáreas, 1/4, y tiene un poco más amplitud. Pero la política de mi gobierno está abocada en esta última década en las disciplinas deportivas, para ver este problema de lo que está nuestros jóvenes perdidos muchas veces en cosas que no valen la pena. Entonces, de alguna forma, para educarlos y para organizarlos, ahí está el deporte y los espacios adecuados. ¿Cree usted que con este nuevo estadio de La Victoria algo más se va a hacer en la fachada? ¿Cómo va a ser el crecimiento en cuanto al sistema constructivo de su estadio? Que ya el grass está, vaya, que es un sueño. Realmente estamos esperando que se concluya el proyecto en sí para buscar el financiamiento, que va a ser más o menos para 8 a 10 mil espectadores.
10.000 personas van a estar disfrutando en este lugar y es muy emotivo que la Victoria cuente con dicho espacio. Dígame usted, ¿algunos planes futuros, otras construcciones, obras? No, obras son muchísimas. La Victoria está bajo la línea maestra de 4 ejes temáticos, lo que es salud, educación, seguridad ciudadana y medio ambiente. Y eso estamos trabajando al corto, mediano y largo plazo, convertido en el distrito el más importante de la región. En cuanto volvamos al estadio, a la funcionalidad, cualquiera puede acceder a ese lugar, cualquiera puede entrar, puede practicar, o usted va a ser la organización de que solo las personas de la Victoria, solo los colegios de la Victoria tengan acceso. Obviamente la prioridad lo tiene la Victoria, sí, porque para eso se ha construido. Y además estamos construyendo también canchas de grass sintético también, pero ya de pulvito también, para disciplinas del deporte, pero fundamentalmente está abocado más cerca a los de la Victoria. ¿Cómo serán los encuentros deportivos acá? Me imagino que con las óptimas condiciones y cuando esté culminada la obra del estadio, no solo va a ser entre colegios, también podemos tener eventos nacionales. Obviamente, si tenemos construir las graderías ya, tenemos el fútbol profesional, posiblemente Juan se juegue acá en la Victoria. Qué bien, entonces es un lujo y merece un aplauso. Otra obra que continúa, que sigue avanzando y creciendo en una localidad, acá en el distrito de la Victoria. Muchísimas gracias a usted. Gracias a usted.